Hey, hola niño, ¿quieres volar? Sí. Ok, ven, vamos, yo te enseño. Ok, vamos a empezar desde lo básico. Te voy a enseñar todo lo que tienes que saber. Por lo primero, lo esencial es tener tu propio avión, tu modelo. Saber qué sistema utiliza. En esta ocasión te voy a regalar también un radio para que tú lo vueles. Y te voy a regalar con él una batería. ¡Tarán! Con esto sería casi todo lo que tú necesitarías para poder volar. Pero no es nomás de ya lo tengo, ya puedo volar, no. Vamos a aprender el avión, vamos a ver las funciones y te voy a explicar paso a paso qué es lo que hace cada función. Okay. Pongamos el avión en una parte plana. Este avión que te estoy regalando tiene la función de estabilización, que es lo que significa que se autoestabiliza. Pero hay que saber cómo funciona eso. Primero hay que colocar la batería, hay que siempre saber cómo va colocada nuestra batería y saber qué es la adecuada para tu modelo. No puedes poner una batería más grande o más pequeña en tu avión. Eso lo hará que no vuele o que haga locuras. Siempre tienes que saber todo sobre tu avión. Lo primero que tenemos que hacer es encender tu radio, hacer el bind. Ya les he explicado en muchos de mis videos. Ahí podrán ver muchos videos cómo hacer el bind con mis aviones. Ok, después de que ya tenemos hecho el bind, colocamos, conectamos nuestra batería. Ese es un ruido muy regular en todos los aviones. Aquí ya vimos que el avión hizo unos movimientos. Eso es porque el avión se está autoestabilizando, está reconociendo que el avión está centrado. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a cerrar nuestro avión. Okay, ahora viene el siguiente paso. Tú podrás ver muchas palancas en cualquier radio de control y todas tienen funcionalidades. Y eso depende del modelo. Algunas traen flaps, algunas otras traen tren de aterrizaje, otras traen para controlar luces, cualquier otras cosas. En este avión no traemos tren de aterrizaje porque, pues, como ya hemos visto, ya se estrelló. Ok. Tenemos dos palancas que son las principales. Si movemos esta, si movemos a la derecha, desde viendo nuestro avión desde atrás, nuestro timón de cola se tiene que mover a la derecha. Si lo movemos a la izquierda, se tiene que mover a la izquierda. Si esto no pasa, algo está mal, porque tú no puedes girar a la derecha y tu timón de cola irse a la izquierda. Recuerda siempre, derecha, timón de cola a la derecha, izquierda, timón a la izquierda. Después de ahí tenemos nuestro motor. En este avión lo tenemos aquí montado. Es muy recomendable siempre ponerle un switch para controlar el motor, para que si por algún accidente alguien te mueve el stick del motor, no pase nada. En este caso aquí tenemos el motor, pero aún nos queda otra palanca, que es la de los alerones y la del elevador. Y vamos otra vez, movemos el stick a la derecha, el alerón derecho, estos se llaman alerones. Si mueves el stick a la derecha, nuestro alerón debe levantarse y el otro debe hacer lo contrario. Si los dos hacen la misma funcionalidad, que mueves hacia la derecha y los dos se suben, algo está mal. Tienes que checar que todo funcione de acuerdo al manual. Mueves a la derecha, alerón derecho sube, alerón izquierdo baja. Y si mueves a la izquierda, debe pasar justamente lo contrario. El alerón izquierdo sube y el derecho baja. Y por último tenemos nuestro timón de profundidad o elevador. Si lo jalas hacia abajo, verás que él hace ese movimiento, que es lo que hace que se eleve el morro. Eleva el morro y baja la cola. Si lo hacemos hacia adelante, vas a ver que él hace lo contrario. ¿Qué es lo que hace? Eleva la cola y baja el morro. Ahora, en todos nuestros aviones, en este sobre todo, tengo un switch que controla, como ya les dije, la estabilización. Ahí lo podemos ver cómo él solo se autoestabiliza. ¿Eso qué nos ayuda? Que nos está
manteniendo el avión centrado. Esto no va a permitir que demos estas vueltas y que el avión lo estrellemos, como pasó en otros videos. Bueno, después de eso, pues eso sería lo básico para empezar en este hobby. Aprender sobre las baterías, aprender sobre este modelo, saber que el receiver que trae nuestro avión se puede conectar con nuestro transmisor, checar que la batería esté completamente cargada y saber cuánto tiempo tenemos de vuelo en esa aeronave. No podemos volar 30, 15, 20 minutos en un avión normalmente, en esto no nos lo da. En este lo máximo serán 5 a 8 minutos dependiendo del motor, del aceleramiento que usemos. Después de eso, pues yo creo que ya estaríamos casi listos para volar. Que ya conectamos, checamos que todo funcione, derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo, arriba, izquierda, derecha. Todo está funcionando, motor. ¿Cómo vamos a hacer para despegar este modelo? Tenemos que lanzarlo, pero lanzarlo derecho. Vamos allá. Y en el aire vamos a ver los movimientos, cómo lo hacen. Vamos a lanzarlo y ver cómo es que funciona. Ahí lo vemos. Pues debes aprender todo sobre tu modelo. Este video lo hago para llamarles la atención, decirles que por favor se suscriban a mi canal, recordándoles que estamos en la rifa, donde voy a regalar uno igual con el control, la batería, todo incluido para volar. Y será un modelo similar a este, pero con control metalizado. No olviden suscribirse a mi canal para entrar a la, pues ahora sí que se puede decir, a la tómbola para poder ganarse este modelo. Hasta el momento llevo 31 al momento que subo este video. ¿Cuál es mi meta? Mi meta sería llegar a los 100 suscriptores. Y como les digo, miren, vamos a ver aquí el modelo. Por aquí va a pasar. Fuera a manos. Eso es lo que les digo, la estabilización. Miren. Fuera a manos, él sigue volando. Esa es la autoestabilización de la que les hablé. Eso les va a ayudar mucho a poder volar modelos como este o similares. Ya si seguimos en esto, les voy a hablar cómo programar algunos receivers para poner esa misma programación en otros receivers para poder tener la misma estabilización, pero en diferentes modelos. Porque no todos los modelos llevan la misma configuración. Otros llevan más ataque, llevan más los movimientos más violentos. Este, como es un avión para aprender, aquí estamos en manos. Y él volando, solo giramos hacia la derecha y él vuelve sin manos. Bajamos el motor para que él siga el camino. Y ahí va. Ahí lo tenemos sin manos. Volvemos a activar el motor y seguimos controlando. Y ahí viene otra vez. Y así puede estar volando como por 8. Este avión vuela como por 8 minutos. Así, usando un poquito motor. Mira. Ahí va.
cuando vamos a aterrizar, para aterrizaje, en estos aviones, pues hay que nomás simplemente alinearlos con la pista y soltar el motor. Vamos a tratar de bajarlo más cerca aquí a nosotros. Y ahí lo tienen. Bueno, pues recuerdo solamente decirles otra vez, suscríbanse a mi canal, denle me gusta, compartan el video para poder entrar en la rifa de un modelo similar, listo para volar, nuevo, no va a ser este.